Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Olga Bardales Mendoza y en esta oportunidad voy a conversar acerca del feminicidio. Primero tenemos que empezar teniendo en cuenta qué cosa es un feminicidio y cómo este deviene de una situación de violencia contra las mujeres, una violencia crónica que está enfrentando una mujer y que termina siendo la cadena última justamente en este eslabón de violencia. Es la expresión máxima de violencia en donde como consecuencia tenemos la muerte de las mujeres. Este es un asesinato de mujeres por la condición de su género, es decir, tenemos una situación en donde los hombres, frente a una situación de discriminación y de inequidad de género, van a asesinar a una mujer justamente por serlo, por ser mujer. Y aquí se opera un mecanismo llamada la misoginia, que es el odio a las mujeres por el simple hecho de serlo. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que el feminicidio, como una expresión grave, una expresión la más grave de violencia, genera una serie de dificultades, no solamente por el hecho mismo del asesinato y de ya no contar con una mujer, sino además esta afecta a los miembros de la familia, es decir, vemos muchas mujeres que están dejando muchos dependientes desprotegidos, niños, niñas dependientes que están en estos momentos con una madre asesinada y que la vida de estas personas, de estos miembros de la familia se va trastocando. En el Perú, la violencia feminicida es bastante alta. Nosotros tenemos que, por ejemplo, en este año 2018, entre enero y septiembre, ya estamos en 131 casos de feminicidio y esta cifra probablemente a diciembre va a ir aumentando. Igualmente, hay una situación relacionada al feminicidio, que es la tentativa de feminicidio, que también es una expresión en donde el hombre lo que desea es matar a la mujer. Sin embargo, por cuestiones del destino, esta mujer logra sobrevivir y se configura esta figura de tentativa de feminicidio y que sin embargo ocurre que muchas de estas mujeres que sobreviven, sobreviven en condiciones complicadas físicamente porque muchas son víctimas ya de una serie de secuelas e incluso discapacidades que les van a acompañar durante toda su vida. Por ello, es importante plantearnos entonces qué podemos hacer como país y como Estado frente a esta problemática que cada día se presenta de una manera alarmante. Nosotros en el Perú tenemos una serie de planes y políticas para enfrentar esta problemática. Primeramente, contamos con un Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, que justamente es un mecanismo y una herramienta para articular con otros sectores de salud, de educación, de justicia y otras instituciones para combatir contra esta problemática. Este Plan Nacional pretende ser un instrumento que nos ayude a mejorar la vida de estas mujeres. Asimismo, contamos con una serie de servicios desde el Estado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, cuenta con unos servicios que son los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional, que estos servicios son los únicos servicios especializados y gratuitos que están al servicio de todas las personas afectadas por la violencia.
Esto quiere decir que para no llegar a un feminicidio tenemos que prevenir. Y para prevenir nosotros tenemos que poner a disposición servicios que permitan justamente dar ese apoyo a las mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, hay una serie de estrategias preventivas que se están trabajando y que van a permitir que las mujeres en nuestro país sufran menos violencia o incluso tengamos que decir cero a la tolerancia, no más violencia contra las mujeres, visto que el feminicidio no solamente asesina a las mujeres, sino que destruye familias y destruye países dentro de lo que puede ser un desarrollo de un Estado o una sociedad. Por ello es que es importante tomar conciencia en relación a esta problemática que día a día vemos en los medios de comunicación y a veces incluso a nuestro alrededor.